del orgullo y del honor, a ganar 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Vamos por orden, presentemos al bando de la verdad, al bando rudo. Conocido como el gringo loco, está en la escena Arthur Barr, Love Machine. Acompañado por el hombre que regresó de otro mundo, La Parca. Como capitán del equipo rudo, aparece el campeón del mundo, el coco del hijo del santo, en la escena, Psicosis. En la esquina técnica, un hombre que no necesita presentación ni andar presumiendo cinturones porque él tiene varios. Con ustedes, la leyenda auténtica, heredero legítimo. Él es el hijo del santo. Acompañado por la elegancia del oriente, el arte marcialista. Y como capitán de la tercia técnica, un hombre que es maestro de más de 3 rudos. Con ustedes, el geniecillo azul de Acapulco para el mundo, Lismac. La verdad que hay luchadores que no podrían ser más que de un bando. Yo no me imagino a Fuerza Guerrera, por ejemplo, siendo luchador técnico. Es algo que es natural, que se tiene. Como en el caso de Lismac, no lo concibo del bando técnico. A temprana hora empieza este combate, porque el bando de los rudos está madrugando, y bien reza el dicho que al que madruga le suele ir mejor que al que no lo hizo. Aquí vaya manera de ponerle la pierna de Arthur Barr, que se molesta. En tono burlón regaló tortillas cuando llegó. Está muy motivado de estar en su tierra, en Los Ángeles, California. Aquí no nació ni aquí radica, pero es estadounidense. Born in the USA, dice que debería ser su himno. Aquí Psicosis también haciendo de las suyas. Vean nada más, vimos la bota de la Parca, y vaya guillotina que está poniendo el hijo del santo. Y el saludo rudo del campeón del mundo, Psicosis, el luchador más rápido de cualquier cuadrilátero. Esto no está permitido, evidentemente, por lo que José Casas está actuando de manera que indican los reglamentos. Y el candado que se presagia para la humanidad del hijo del santo, mientras vemos Octagón perdiendo los estribos con la Parca. No fue candado, fue un terrible azotón en la frente. Vaya batalla campal. Aquí está el recién bautizado por Ramón Castillo, la elegancia del oriente, Octagón. Castigan a Lismac, lo sacan a base de puntapiés del encordado. Está la Parca, el Love Machine y Psicosis. Una tercia ruda, sin duda alguna, difícil de vencer. Pero qué decir de la calidad y la categoría del gran hijo del santo, de Octagón y del profe Lismac. Aquí, bueno, los que imponen las condiciones hasta el momento en esta primera caída son los rudos, porque sorprendieron, como decía Arturo Rivera, al que madruga pues le va mejor, y al que no lo dejan los aviones, como suele pasar pues a muchos de nosotros, sin duda alguna. Y bueno, pues aquí la emoción está a su máximo. Aquí está el gringo loco, que anda bailando. No sé de dónde saca la música, pero me late que la música la trae por dentro. Amagan al hijo del santo. Aquí lo proyectan contra los tensores. Viene el jet de los cuadriláteros, equivocando. Trataba de darle patadas ahí de canguro. Sin embargo, equivoca. Se quita de una buena oportunidad de ser lastimado el hijo del santo. Pero ya llegó al rincón de los irreflexibles. Lo amaga la Parca, lo amaga Love Machine. También ya lo tiene a su merced Psicosis, el jet de Tijuana, y lo vuelve a mandar a esta esquina del dolor. Vaya forma de estar entregados a la emoción este público del Sport Arena de Los Ángeles. Sí, es Jesús Zúñiga, hay que recordar el encuentro soberbio, un pique que ya traen entre Psicosis y el hijo del santo. ¿Quién nos recuerda aquella situación en Tampico cuando
pues de una evolución mortal. Mandaron al hospital pues casi una semana a Psicosis. Y aquí vuelven a enfrentarse nuevamente. Recuerdo que decía el Hijo del Santo, eso le pasa a los rudos que me rompen la máscara. Y vaya que le puso una zarandeada pero sabrosa. Y aquí vuelve nuevamente de irreverente Psicosis, apoyado por Arthur Barr, Love Machine, la máquina del amor, y la Párrica. Lleva los tensores, esquiva, reacciona, vea la forma en que el Hijo del Santo maneja la situación. Proyectó hacia alta esquina, ruda Psicosis. La Parca y Love Machine se abalanzaron sobre él, creyendo que era el Hijo del Santo, y castigaron. Vuelta de alfil bien aplicada por el Hijo del Santo. Va sobre de Psicosis nuevamente, sujeta aquí, tirante al brazo, le pone la pierna, vea la forma en que aplica esta selladora, aplicando perfectamente la llave, castigando ahí en una forma pues enorme, en la cual puede fracturar completamente la extremidad superior. Y aparece la elegancia del Oriente Octagón. Tope volador que falla contra la Parca, lo deja pasar, se proyectan las cuerdas y aquí lo está pasando, ve la jarocha aplicada, la creación del propio Octagón. Aquí está, esquiva perfectamente la proyección con las piernas, la Parca no la ve llegar, nuevamente se va hacia las cuerdas, aquí está, vea la forma en que pone la tijera voladora este que es Octagon. Y una flecha fallida de parte de la Parca. Llega a su auxilio Arthur Barr, le soba, tengo manita, no tengo manita, hasta el coco le quedó desconchavadito a este hombre. A la Parca, y vamos a ver qué es lo que se planea en la esquina técnica. Motivadísimo Octagon. Vamos a ver a Lismarck ahora. Decíamos, es un elegante luchador que jamás podría ser rudo. Y Love Machine está calentando aún más los ánimos. Le tapa los oídos Psicosis. No escuches, no escuches, chiflidos necios. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pero este Arthur Barr tiene la sangre caliente. Voltea para todos lados, encara al público. Es un fuera de serie, el gringo loco. Vamos a ver cómo maneja esta situación. Porque le grita Lismarck, no te calientes, manteca. Que este bistec güero no es para ti. Y manda Psicosis. Y se ríe, porque sí, decíamos, logró su objetivo. Mientras tanto, Psicosis entra con la velocidad que le caracteriza. Pero qué yete es este hombre, supersónico. Y está a una velocidad impresionante, pues poniéndole patadas voladoras a Lismarck. Capitanes en la escena, el más experimentado y el más joven. Pero ya con unos tamaños para estar en este tipo de programas, en este tipo de eventos dignos de llevar a ustedes a través de Televisa desde el Sports Arena de Los Ángeles, California. Es increíble la forma en que está Psicosis motivado. Es un luchador que conforme pasaron los meses, ni siquiera los años, maduró como los buenos vinos. Aquí bien, está pasándolo en todo lo alto. Vaya patada que tira al abdomen. Y es que es rapidísimo. Y esto cuesta trabajo, salida de bandera. Y también lo proyectaron terriblemente a una buena velocidad. Este Lismarck que se cuelga de las cuerdas y el público que se le entrega. Bueno, pues aquí ya está haciendo el relevo con el Hijo del Santo. Llega la acción. Vaya ritmo de esta lucha, de esta primera caída. Incesante y emocionante. Retando el Hijo del Santo a la máquina del amor. Y Love Machine voltea para ver quién le gritó. Pero son miles de gargantas las que le reclaman que órale, que le entre a Torreón bailando. En cara al Hijo del Santo, que la máquina del amor lo supera por altura, pero por coraje tiene más el Hijo del Santo. Lo golpean, golpe de antebrazo sorprendente para derribarlo. Y ahora se lo lleva con este crush. Y aquí alegando con el público. Y es que ver a Love Machine es ver a un hombre que puede hacer cualquier cosa. Y a este hombre siempre se le ocurren pues situaciones que a veces nos parecen muy sorpresivas, como es la respuesta del Hijo del Santo después de salir proyectado contra las cuerdas. Equivoca la máquina del amor Arthur Barr. Lo someten con rodillazo ahí al rostro. Se lo repite para que lo entienda. Si no lo comprendes, aquí tienes más ración de dolor, dotación de violencia. La azota, golpe de antebrazo para mandarlo fuera del encordado. Y la gente emocionada todavía. El enmascarado de plata va y lo encara. Y aquí dice, no, ya no me pegues, ya no haré travesuras. Bueno, vamos a observar ahí abajo las acciones. En la bola de protección, el público de Los Ángeles se emociona. El público vibra con los pies haciendo un
movimiento que se cimbra todo este Sport Arena. Y se van, se retiran los rudos. Dicen que así nomás no baila su hija con el señor. Y allá va Love Machine, ahí va la parca, ahí va Psicosis. Y aquí los devuelven como no. Vieron al cobrador de tax. Les dijeron, ¿quieren cobrar? Pues vayan para Trax. Y aquí vienen. Ahí van. Y José Casas haciendo el conteo fatídico de los 20 de rigor. El hijo de Santo, Lismar y la elegancia del Oriente Octagón esperando. Aquí está Octagón fallando el golpe volador. La segadora que no falla. Y hace aquí una carambola de tres bandas. Estampa con las piernas esa segadora Psicosis contra sus compañeros La Parca y Love Machine. Vea la forma, la habilidad con que esquiva, protege, catea. Y aquí la plancha de Lismar, el tope de Cristo del Hijo del Santo. Y la plancha contra La Parca. Se apoya bien Octagón. Patadas voladoras. Vaya evoluciones enormes de calificación de triple. Bueno, ciertamente están ganando los técnicos, o al menos eso se presagia, pero ahí hubo un conteo con cuerdas de por medio. Si es que no está rendida, rendido Love Machine, pues esto no tendría que valer, pero el referee José Casas dice que en esta ocasión, pues sí, que se hicieron valer las leyes del rigor técnico. Y vamos a ver qué le hacen, en este caso al Jet Triple A, a Psicosis. En esencia esto sería descalificación, pero está bien. Que ganen los técnicos solo implica decir guácala de pollo. Televisa presente en el Sports Arena de Los Ángeles, California, con lo estelar, Triple A. Ya le pusieron número a la casa a los técnicos y las evoluciones se están dando al por mayor en el centro del cuadrilátero del Sport Arena. Vaya forma de manejar las piernas, vaya forma de hacer las tijeras con giro y enganche perfecto japonés para sacar de lado a La Parca, que no lo puede creer. En su inglés que aprendió en estos tres días que ha estado en Los Ángeles, dice I can't believe it, que es lo mismo, no puedo creerlo. Y el que tampoco lo puede creer es Psicosis, que ya se enojó con Love Machine. Es que cuando quiso entrar Psicosis se resbaló, pero pensó que había sido Love Machine y dice Love Machine, a mí mis estampas. Mí no comprendo, dice. Y a mí nada más mis estampas, me falta la mejor, la más cotizada. ¿La de quién cree? No sé. Para llenar su álbum. ¿La de quién? La de Arturo Rivera. Ya. Bueno, por lo pronto, no, no es cierto. Por lo pronto, hay tristeza en el rostro del señor Héctor Ramírez Arreguín, porque aquí no hubo restaurante Vilmer. Aquí sí tuvo que comer, pero como mandan los cánones, no hay Vilmercado donde alimentarse. Bueno, pues aquí sorprenden a Lismar con ese terrible impacto al pecho y se lo repite. La máquina del amor, Arthur Barr, incontenible como siempre, todo un personaje. Un hombre que puede sacar de quicio al más templado. Y ahora aquí está uno de los hombres más templados de la lucha libre, Ismar, que castigaba a la máquina del amor, pero llega a La Parca para hacer el castigo en par de dos contra uno. Y ahora intentaban golpe de antebrazo, esquiva bien y el que se aprovecha de esta equivocación es Lismar. Muy de cerca observa Octagón. Otra vez viene Lismar para darles un terrible azotón, para acomodarle las ideas a Arthur Barr. La máquina del amor que resbala, cae, se lastima al caer. Y el que está sometido por Octagón es La Parca. Sale proyectado contra las cuerdas. Aquí trataba de engancharlo para hacerle la quebradora. Sin embargo, se pone vivo La Parca. Por lo pronto ya lo tiene amagado, bien entretejido. Y al que someten ahora es a Psicosis. Ve la forma de llevárselo y azotarlo ahí con las piernas entretejidas sobre el tapiz. A Psicosis, vaya rivalidad que hay entre el Hijo del Santo y Psicosis. Hay que recordar que en una lucha polémica le quitó el campeonato mundial de peso welter Psicosis al Hijo del Santo, pero el Hijo del Santo no tiene que andar presumiendo campeonatos ni cinturones, porque él tiene dos, el nacional de welter y el de parejas con Octagón. Aquí ya lo someten Arthur Barr y Psicosis. Están incontenibles estos rudos. Así es, aquí está Psicosis que reacciona apoyado por Love Machine. Aquí viene Lismar, La Parca le sale el encuentro, se arma la rebatinga, el pandemonio en la bola de protección. Aquí llevan el rostro, vea usted esa toma bella, hermosa, donde se pudo apreciar la proyección del rostro de Lismar contra el poste.
este a Octagón le está yendo como en feria aquí arriba del encordado. La elegancia del oriente, pues ahora sí sometido por el toro de Miura. Aquí está este que es Lismar. La parca, el descontón, vea la forma aquí, ¿por qué no interviene el tirante? Se está pegando con el puño, se están dando abajo del cuadrilátero, eso está prohibido por el reglamento también, pero aquí está Octagón sometido ante un psicosis que está completamente desatado. Golpe ahí para sacar del cuadrilátero, suben a Lismar. Una variante del tirabuzón. La parca le dice a Psicosis que le apoye para desatar la capucha. Y esto no es nada bien. Pues no, pero recordemos toda la rivalidad que existe entre la parca y Lismar. Esas ocasiones, por ejemplo, en Triple Manía 1, donde se tuvieron que ir a caída extra para definir el campeonato nacional semicompleto. El mundial se lo ha ganado la parca Lismar, que en fin, que esto tiene tela de dónde cortar. Y el gringo loco se regodea, baila a los pasos que le marca el sentimiento. Tiene mucho feeling este brother. Aquí el rey de Acapulco, el marqués de la quebrada, está terriblemente siendo lastimado con un candado y Love Machine le entra a la feria del quitamáscaras. Mientras aquí vemos en la escena cómo las golpizas se suceden una a otra. Están los rudos ya en la escena, prácticamente pues dominando para su causa. Esto es lo que esperaban. El primer pequeño descuido, no se vale lo que hace la parca, pero ¿qué importa? Ya Octagón, también las cintas le son ya desatadas. Pero le entró a la danza de la agujeta ahí para desamarrar el distinguido Love Machine y Psicosis. Vamos, no está manco ni mucho menos. Bueno, pues aquí ya están sometiendo a los limpios, a los técnicos, a los científicos, a base de violencia, a base de demostrar que si hay fuerza, la hay del bando rudo. Y hay algo que hay que mencionar, es el hecho de que Love Machine, Arthur Barr, si algo tiene aparte de locura, es originalidad. En muchas de sus actuaciones, en muchos de sus movimientos, de sus gestos, de su forma de actuar, es 100% original. Y ahora el que sufre es el Hijo del Santo, que está siendo sometido y está a la merced de los rudos. La parca se da tiempo para castigarlo con un rodillazo. Aquí ya viene desde la tercera cuerda Psicosis. ¿Qué va a hacer? Se preguntan más de mil. Y viene esta guillotina que ya tiene dominada al 100% y que hemos visto aplicar cientos de veces sobre la humanidad del enmascarado de plata. Está en contacto sobre la lona, ya viene el conteo, 2, 3 segundos, está fuera el Hijo del Santo y desde luego también no lo puede contar este que es el señor Lismar, que está siendo sometido fuera de la escena, base de patadas por Arthur Barr, la máquina del amor. El que no tiene máscara ya es Octagón. Y bien, aquí está Love Machine. Esta es una jugarreta que se la hizo precisamente a Eddie Guerrero cuando era pareja del Santo. Se puso la máscara del Santo, le pegaba a Eddie Guerrero y este creía que era el Hijo del Santo y fue por lo que cambió de bando. Ahora lo está haciendo aquí con Octagón. El público le envía ahí pues mantas, hasta una máscara le cayó ahí de los aficionados que están en primera fila. No, ya fue su máscara, ya fue su máscara. ¿Qué viveza de este Love Machine, eh? Es la verdad lo que decíamos, ¿qué? Original hasta en eso. Sí, ya Pepe, perdón, sí tenía razón, Ramón, te ofrezco disculpas. Ya Pepe Casas le lleva la máscara a Octagón. Mientras tanto tendremos que decir, quienes se llevan agua a su molino son los rudos, los rudos, los rudos, que se imponen en la segunda caída. Bueno, pues aquí ya está el Hijo del Santo ayudado a su compadre y además parejita de campeones, de parejas. Y aquí ya tiene la máscara puesta Octagón. Lo sorprendió Arthur Barr, que insistimos, 100% original hasta en ese tipo de locuras, de travesuras, de artimañas para ganar. Hay confusión aquí, porque se están dividiendo los técnicos. Aquí la parca interviene, dicen, él fue. Y Lismar está enojado porque piensa que el que lo agredió fue Octagón, pero no fue así. Usted lo vio a través de las imágenes de Televisa, que fue Arthur Barr, Love Machine, que traía la máscara de Octagón y que agredió al marqués de Acapulco. Aquí la elegancia del oriente, pues todavía está confundido, porque después de que le quitaron la máscara, él se cubría el rostro para proteger su identidad. El que está enojado es Lismar. Es uno de los hombres más templados de la lucha libre. Y vemos aquí cómo está perdiendo los estribos. Está perdiendo pues los bártulos, dejándose llevar pues por los rudos, dejándose llevar por las artimañas de Arthur Barr. Y en fin, mi querido Ramón,
¿Qué es lo que está pasando? Pues la verdad que ha creado la confusión este Love Machine. Ha dado la manzana de la discordia. Y las damitas son las que sufren, el público es el que se apasiona. Y aquí se armó la rebatingue. Aquí se armó el pandemonium y el aquelarre. Como palabras de maldición las de Arturo Rivera cuando dijo que no se imaginaba de rudo a este Lismerck. Y aquí están dando, aprovechando psicosis, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Mientras están en la discusión Octagón y Lismerck, pues psicosis le dio al Hijo del Santo. Aparece Love Machine contra Octagón y ahora le dan al Hijo del Santo. Y Lismerck sigue apasionado, sigue aferrado en la idea de que el que lo golpeó fue Octagón. Y es que Love Machine, pues la verdad, es un malandro. Es completamente, pues el gringo loco, no tiene otro apelativo. Gringo loco más original de los Estados Unidos. Vaya forma de crear división, de crear confusión en las huestes de los técnicos. Aquí el Hijo del Santo intercediendo por el bando técnico más que por Octagón, pues obviamente porque haya continuidad y porque haya unidad dentro del bando técnico. Aquí los incitas, se abrazan. Esta es una digna actitud deportiva. Aquí viene ya la acción y la emoción del bando técnico. Lismerck castiga a Psicosis. Octagón le da su merecido a la Parca, que se queja de foul. Y el que sufre también es Arthur Barr por parte del Hijo del Santo. Vaya forma de entregarse. Vaya forma, después de una confusión, después de que los rudos querían que se aplicara aquel adagio de divide y vencerás, no pudieron porque puede más el honor de los técnicos. Y aquí está Lismerck sacando el coraje por lo que hizo ese Arthur Barr. Love Machine castigando y la vuela Psicosis. Aquí lo prepara Lismerck, proyecta contra la barrera de protección, castigando la cintura. Aparece el Hijo del Santo también sometiendo a ese Love Machine, dándole su merecido por malandrín. Y aquí los sujetos del cuero cabelludo le dice al público, quieren que lo castigue, y el público grita que sí. Esta es la triple alianza, esta es la tripleta de oro. Santo, Lismerck y Octagón demostrando todo. Y aquí viene, ese es Lismerck. Ahora se pone la máscara de la Parca y le golpea a Love Machine, cagándole con su propia moneda, demostrándole para que vea lo que se siente. Vaya colmillo, vaya categoría de este gran gladiador Lismerck, el más templado de los luchadores. Fue y le quitó una máscara a un aficionado que traía el antifaz de la máscara, se lo puso. Y aquí el que está más confundido que nadie es Arthur Barr, la máquina del amor. No sabe quién le pegó, no sabe qué es lo que está pasando, pero únicamente, como lo dicen en la colonia, mi querido Ramón, es una sopa de su propio chocolate. Así es, aquí la Parca falla, esa plancha se estampa contra los tensores. Es Lismerck, giro, quebradura, que la coloca perfectamente. Y aquí está el señor José Casas, siguiendo de cerca las acciones. Viene Love Machine, atención a esto. Eso es lo que ha provocado muchas veces Love Machine, y es lo que le está sucediendo. Lismerck le dice, él te pegó, él te pegó, él te pegó. Y aquí Arthur Barr, Love Machine se enoja, avienta la Parca, dándole su merecido, porque también, igual que Love Machine, la Parca es malandrina. Y aquí está, esto lo hacen los rudos, esos sí no son compañeros, esos no son profesionales. Y vea usted cómo sucedieron las cosas con Octagón. Jamás respondió a los insultos de Lismerck, que creía que él había golpeado, y la Parca inmediatamente se deja ir por los impulsos y hasta Psicosis la lleva. Y aquí, esto sí es la locura en ese Sports Arena de Los Ángeles. Sí, definitivamente habría que tener cuidado, porque ahí la Parca pues le estaba diciendo que él no había sido. Sin embargo, también tiene un carácter bastante, bastante agresivo, y por eso una pelea, una lucha de callejón. Al que someten ahora es a Psicosis, que lo tienen ahí abriendo la horqueta a Lismerck y Octagón, y el Hijo del Santo lo pone en contacto con las espaldas. Y con esto están dando cuenta de los rudos. Vaya que larre, vaya pandemonium, vaya barbarie, vaya emoción que estamos viviendo a través de estas transmisiones desde Los Ángeles en Sport Arena. Y aquí todavía el pleito, aquí en el centro de las acciones la Parca y Arthur Barr. Esto puede crear cosas muchas más de las que se puede imaginar, pero desde luego por Televisa desde Los Ángeles, la caravana tres veces estelar, triple A.